Bueno, para invitar a todo el público de Tacuarembó para este 16 de noviembre, acá en el Club Central. Vamos a arrancar con a la hora 19 con un gran evento internacional de artes marciales mixtas, MMA, amateur y semiprofesional, como también en kickboxing, amateur semiprofesional, 4 cinturones en disputa, 2 semiprofesional, en kickboxing un amateur y un semiprofesional, también copas, va a haber 2 copas en amateur y semiprofesional, y bueno, tenemos de nuestra escuela, tenemos 4 atletas que van a estar haciendo peleas internacionales. José Silvera es uno que va a estar peleando por el título amateur, noche de combate. Y bueno, tenemos la dicha de poder tener 11 escuelas que van a estar participando del torneo. Tenemos Argentina, Brasil, 2 escuelas de Brasil, una de Santa Catarina, otra de Cuaraí, después 2 escuelas de Buenos Aires y bueno, y después las escuelas acá de la zona, la Roca Gym de Pablo Godoy, Top Team de Animal Team de Pablo Mogia. Y bueno, y la escuela de nosotros, Adrenaline Fight Team. Yo quería invitarlo a venir a Central el día 16, a mirar nuestros combates. Y yo compito por un cinturón internacional en kickboxing contra un competidor de Brasil. Bueno, ¿cómo viene entrenando, Silvera? Venimos entrenando lindo, todos los días, gracias a Dios. ¿Conoce algo de su contrincante? No, no conozco nada, no lo conozco a él tampoco. ¿Va a tratar de informarse seguramente en estos días? No sé, vamos a ver. Bueno, José, ¿cómo es el cuidado en realidad, aparte del entrenamiento, cómo sí. Es el cuidado usted de diario para llegar a esta competencia? Y ahora estamos con el tema del peso, ¿no? Sí, sí. Si tienes que bajar, tenés que bajar. Tienes que bajar, claro, 80 kilos. ¿Y en cuántos kilos está hoy por hoy? Y ahora estoy ahí más o menos, en el peso ya. Perfecto, ¿le genera una motivación extra pelear como local? Sí, una motivación, sí, y más así por el cinturón. Bueno, precio de las entradas, tenemos un... cabe agregar que nosotros vamos a competir el 30 de... Pues tenemos una agenda bastante larga de los competidores. Después del 16 tenemos pelea en Cuaraí, el 30 de... Que es medio cerquita, el 30 de noviembre. Después tenemos fecha el 7 de diciembre, Buenos Aires, Argentina, más bien en La Plata. Después día 14, Buenos Aires, Capital, también con los alumnos nuestros. Supuestamente puede haber un cinturón en juego, que supuestamente puede ser José también que lo dispute. Y bueno, hablar también sobre las entradas, que es a beneficio de la escuela para que nosotros podamos sacar algo de dinero para poder hacer todos esos viajes que nos son costosos, es difícil, y estamos trabajando en eso. Las entradas bien módicas, 150 pesos hasta el día 31, 2x1, paga uno, el otro gratis, y bueno, después en puerta se va a evaluar dependiendo la cantidad de gente que asista, si dejamos en 150 o la subimos un poquito más, pero va a andar más o menos en esa base. Por cualquier consulta de entradas o algo, tenemos acá en el Central o conmigo, pueden llamarme pasarme mensaje al 092-540-252 para adquirir las entradas. Miguel Ángel, nosotros te conocemos, ¿seguís compitiendo o estás solo como profesor nada más? No, últimamente como tengo que hacerme una operación en la espalda, estoy medio alejado de la competencia, pero sí, estoy entrenando, sí, dando clase, me he abocado un poco más en otra parte, en la parte de competencia, de cuidar a los atletas, de buscarles peleas. Tenemos un proyecto social en el cual estamos trabajando. Trabajamos con personas de bajos recursos, que hoy por hoy la intendencia se ha puesto la camiseta, nos está dando una mano. La gente de acá del Central también nos abrió las puertas, también nos están ayudando. Y bueno, me centré más en eso, en tratar de apoyar más, porque yo ya tengo 37 años, tengo que pensar en los que vienen de atrás, de que puedan tener una mejor experiencia,
de ya como conozco el área de competencia, de que no les pase lo mismo que le pasó a otros competidores, que a veces le dicen vas a pelear con uno que tiene 2 y resulta que ese que tenía 2 eran 20, por no conocer. Y yo como ya conozco más o menos, al menos la parte de Uruguay, sé más o menos para cuidar al deportista, que el profesor principalmente tiene que cuidar a su alumno, principalmente consultar con el alumno si está de acuerdo, si no está de acuerdo buscarle otro rival. Y después otras cosas que conlleva, hacerle el carné deportivo, que es algo muy importante, hacer todo como tiene que ser y sacarlo, enfocarse solo en trabajar adentro acá del Uruguay, de sacarlos afuera, que es lo más importante, de que se puedan hacer conocer por ahí.